En este inicio del curso político en Cataluña, nosotros desde el Gobierno de la Generalitat, presidido por Salvador Illa, hemos puesto en valor, aparte de, evidentemente de todas las políticas y todas las propuestas e iniciativas que se quieren desarrollar, la actitud, la manera de hacer de gobernar y la manera de hacer política. Y esa manera de hacer política lo que queremos es, como siempre lo hemos hecho, basarla en una actitud constructiva, propositiva y que dé respuesta a las necesidades y a los retos del país. Y eso es lo que pedimos también desde aquí al resto de fuerzas políticas, independientemente del rol que les tenga que asumir en cada momento. Queremos que la manera de hacer, tanto si es de la oposición como desde el Gobierno, en esa lógica de la actitud constructiva y propositiva, es la mejor manera para, pues para afrontar, como decía antes, las necesidades y los retos de nuestro país. Y por eso sí que aquí, en este punto, queríamos hacer un especial de cara y un especial llamamiento al Partido Popular y especialmente a su presidente, el señor Feijóo, y decirles y decirle que no vuelva a caer en el mismo error de siempre, y es hacer política en España contra Cataluña. Creemos que es un error recurrente que no ayuda a nadie, ni a España ni a Cataluña, por supuesto, y entonces queríamos hacer este llamamiento explícito a que deje, por favor, de hacer política en España contra Cataluña.